Estamos en las oficinas de FEP con Andrea y Carmen, que bueno, muy amablemente nos han recibido en esta mañana. Bueno, primero, Carmen seguramente va a tener algunas novedades para contarnos y en principio quisiéramos preguntarle, bueno, ¿cómo siguen trabajando? Me imagino que todo virtual. Y si tienen alguna novedad con respecto a las clases presenciales, seguramente no para este año, pero tal vez para el próximo, si hay alguna información sobre esta cuestión que es tan importante y que tanto se discute y tiene tanta polémica alrededor. Sí, buenos días. Me voy a sacar para que se entienda más claro. Sí, tenemos algunas novedades respecto de nuestro sindicato que nos ha informado la señora Mirta, ha hecho notas, donde se trata de poner en claro, primero, que los sindicatos, que somos parte de la docencia, que todos somos docentes, no estamos en contra de volver a las clases. Estamos formados para eso. Lo que más necesitamos, sabemos que si bien las clases virtuales fueron un dispositivo nuevo que avalamos, que vamos a sostener, que aprendimos muchísimo, no es lo ideal. Pero no es que no queramos volver, sino que en realidad ni que los sindicatos se oponen. Eso trataron de hacerlo notar a través de, seguramente, no la parte del oficialismo, sino cuestiones políticas de otro lado, que han venido diciendo que somos los sindicatos, ¿no? Los sindicatos lo que pretendemos garantizar justamente es el derecho de los niños, del cuidado de los niños, y el derecho de los docentes también a conservar su salud. Porque bajo esto es lo que no se está mirando, que las escuelas estatales básicamente no estaban preparadas para esta situación y todavía no se está pudiendo resolver esta cuestión. No podemos mantener niños quietos y aislados en un salón de 4x4 o 5x5, 30 niños con 1,5 metros de distancia. Esto tienen que tomar conciencia los familiares. Si bien muchos familiares están acompañando desde la virtualidad, lo cual agradecemos, y yo te comentaba la vez pasada que es positivo porque antes no lo teníamos, tienen que tener idea de esto, de que estamos poniendo en peligro a sus hijos, que estamos poniendo en peligro a los docentes, ¿sí? Y seguramente con mucho más riesgo de transmitirlo a los mayores. ¿Crees entonces que tal vez para el próximo año o en el próximo año no hay ninguna posibilidad de que tengan, por lo menos en marzo o en mayo tal vez, las clases presenciales? Se está planificando. Nosotros somos optimistas, tanto los docentes desde el momento que lo hablamos desde a nivel distrito y a nivel provincia, estamos proyectando las escuelas y la presencialidad. Pues fíjate que está habiendo mucha, a nivel distrital está habiendo, porque tenemos reuniones con la jefa distrital, proyectando salones, en la Escuela San Martín el cierre de todo el perímetro. Se están haciendo obras en función de esto. Se está proyectando un 21 con presencialidad, pero la realidad es que todavía no podemos tenerlo claro en la medida que no haya la seguridad de una vacuna. O que se den las condiciones, que todavía se siguen diagramando cómo armar estos salones. Sabemos que una de las opciones que se había escuchado es hacer o tener clases al aire libre. Si bien esto fue rechazado, eso ¿qué opinión les respecta a ustedes? Digo, ¿es una posible solución tener clases al aire libre? Y bastante complejo. Los espacios no son lo suficiente y la realidad es que también sería un distractor tener en una plaza. Tampoco están garantizadas las cuestiones de salud, que es lo que no se está viendo. En una plaza el distanciamiento no se está logrando. O sea, lo saben la misma gente que va a las plazas y están todos juntos. Pero ahí la responsable va a ser la Dirección General de Escuela, en este caso si el contagio se da también. En el caso, por ejemplo, de que las clases presenciales obligatoriamente tengan que comenzar el próximo año, ¿esto es responsabilidad de quién? En el caso de que alguien se contagie o de que los niños, de que haya tal vez un contagio masivo, ojalá Dios quiera no suceda, ¿no? ¿Responsabilidad de quiénes? ¿De los docentes, de los directivos, de la dirección de escuelas?
Somos un equipo, dirían. En realidad, la Dirección General de Cultura y de Educación, el gobierno provincial y a nivel distrital, los docentes y los responsables que son los directores. O sea que por eso estamos ante estos cuidados de los cuales no nos podemos hacer cargo por ahora. Bueno, la verdad que se ve bastante difícil, bastante confusa la situación, no tiene un panorama muy claro a futuro realmente, y es preocupante. Hemos escuchado, porque hemos hablado con diferentes personalidades en este lapso de pandemia, y que algunos opinan que si los chicos están en la calle o están en los parques o están juntándose en diferentes espacios al aire libre, ¿por qué no se arrancan con las clases presenciales? O sea, ¿qué opinión respecto tienen ustedes de eso? De que si los chicos están jugando todos juntos en una plaza, ¿no sería lo mismo tener clases? Y ahí está, volvemos a hablar del riesgo que no se toman en cuenta. Por eso sigue habiendo contagios, porque la realidad es que el problema de fondo no se solucionó todavía. Es de lo cual no se puede hacer cargo la escuela en este momento. Ahí está la respuesta, ¿no? Es algo que uno tiene que hacerse cargo y realmente no estaríamos en condiciones. Bueno, seguramente vamos a hablar, Andrea, de la comisión y de otras cuestiones que también son sumamente importantes, como estas que planteaba Carmen. Sí, quería contarte que acá en Salto se volvió a conformar, a renovar la comisión mixta distrital, donde se trabaja justamente con esto, las condiciones de salud, trabajo, higiene en los establecimientos educativos, para dar las condiciones a docentes, auxiliares y alumnos que estén garantizados también durante ciclo lectivo. El año pasado se trabajó un montón, se trabajó con los murciélagos que había en la escuela San Martín, también se trabajó con fumigaciones alrededor de las escuelas rurales, un equipo que habíamos formado bárbaro. Bueno, este año se volvió a renovar la comisión, del cual por suerte somos parte otra vez, junto con otro gremio, municipalidad y consejo escolar. Y bueno, vamos a empezar a trabajar también con todo este tema antes de volver a clase para garantizar todas las condiciones. Otra de las opiniones que hemos escuchado también, estaba recordando, era el tema de los cuadernillos. Digo, esta forma que a veces virtualmente no se llega a todos los alumnos y se nota la desigualdad. Existía esta alternativa de los cuadernillos, de que a los chicos igual les llegue algún tipo de trabajo. Algunos opinan que no sirven, que realmente no, si no tienen un acompañamiento del docente, de alguien que esté ahí enseñándoles, explicándoles, no sirven. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Es un dispositivo que se implementó, pero sí, también le falta la explicación del docente, volvemos a lo mismo, que si no puede haber una conectividad garantizada para todos, sí hay desigualdad. Justamente en eso nos basamos nosotros, que hay desigualdad y que se está proyectando un 21 con la finalización de un ciclo lectivo 2020, donde, bueno, Andrea, por ejemplo, puede dar cuenta, porque ella está en el jardín, en la finalización, y los contenidos se van a tener que rever, en el secundario también, pero se tiene que estar dando un cierre, porque la realidad ya no superó las expectativas de que fuera a mejorar esta situación, que bajaran la cantidad de contagios, o sea que es imposible. Este año, yo te diría, y casi garantizando la vuelta a la escuela. Bueno, la verdad que continuamos en la misma, ¿no? Sin saber para dónde vamos a salir. Esto que decías, Carmen, de que el 2021 es probable entonces que se haga como una especie de repaso de los contenidos del 2020. Sí, porque de hecho los chicos van a terminar, que van a tener que complementar los contenidos, los que ingresan a la universidad, los que ingresan a primer año, lo que no se vio en el sexto año del primario, los de jardín que terminaron en la salita de 5 ingresan al primer grado.
Sí, se va a tener que buscar algún complemento porque muchos de los... Si bien sabíamos que hay contenidos, bueno, que se llaman prescriptivos, o sea, que son necesarios, y no se han alcanzado a dar todos, porque esto de no podernos comunicar hace muchas veces que muchos no ni siquiera tengan idea de qué se va a tratar cuando comience el ciclo lectivo con... siendo optimista en el 2021. Siendo muy optimista. Carmen, sabemos que, perdón, Andrea, también aparte de esta comisión se realizó el sorteo. Bueno, queremos que nos cuentes quiénes fueron los ganadores, seguramente lo vamos a poder ver en pantalla. Y bueno, ¿qué se sorteó? ¿Quiénes fueron los afortunados? Sí, realizamos el sorteo del Día del Maestro. FEP Central regaló... un premio de 10.000 pesos si el afortunado era solamente afiliado FEP, o de 15.000 pesos si el ganador era que tenía FEBUS también, gremio, fondo y coseguro. Bueno, por suerte acá en Salto salió afortunada Jimena Castaño, y ella es afiliada a todo, con coseguro incluido, así que fue ganadora de 15.000 pesos. Y después nosotras como entidad acá en Salto hicimos 15 premios de 1.000 pesos donde estaba incluido todo el padrón, afiliados a activos y afiliados pasivos, no importaba si tenían coseguro o no, era todo el padrón entero que participaba. Y bueno, y acá tenemos premios, fueron muchas de las ganadoras jubiladas también, así que bueno, una alegría para nosotros que haya sido tan mezclado, que se hayan otorgado estos premios. Bueno, algo bueno entre todo esto, sí, que parece una incertidumbre terrible, algo muy bueno. Algo que te quería comentar, que Andrea no lo va a hacer, hablando de la comisión mixta que se formó, se eligió por consenso y los actores principales son Consejo Escolar, Asuntos Docentes, Jefatura, Municipalidad, y salió por consenso presidenta la representante de Andrea Contigiande como presidenta de... Bueno, felicitaciones a Andrea, era obvio, ella no lo iba a contar, pero bueno, felicitaciones obviamente. Sabemos que están trabajando muchísimo las docentes, los directivos, que intentan buscarle una salida tal vez a esta incertidumbre de no saber qué pasará, si hay una terminalidad este año. El otro día hablaba también con un directivo y me contaba esto, ¿no? Que hay que ver, antes de ver cómo vamos a empezar, hay que ver cómo vamos a terminar. Y realmente este 2020 es importante eso, ¿no? Ver cómo vamos a terminar. La finalidad en este año también es importante. Sí, tal cual. Nosotros que... o yo particularmente que participo en muchos conversatorios de los docentes, están reviendo constantemente el hacer de los pocos contenidos que se pueden ir dando. Porque cuando estamos en la presencialidad avanzamos, y si bien se dan los contenidos, por ahí no se revisan. Ahora, aparte de eso, tenemos la oportunidad y la obligación de ir reviendo constantemente cada uno de los contenidos, si fueron fijados o no. Por eso, si bien tiene su parte negativa todo esto, también dejó una enseñanza nueva, y esto de los dispositivos nuevos, de poder encontrarnos y en forma conjunta ir viendo lo que funciona y lo que no, y cómo vamos a poder terminar con los contenidos prescriptivos mínimos. Por último, este año entonces, ¿no hay repitencias? Eso es una cuestión que fue bastante, digamos, discutida, porque si el próximo año van a rever los contenidos de este, tal vez algunos decían, bueno, este año no se repite, no pasa nada, y bueno, y no es tan así, ¿verdad? No es tan así. El compromiso siempre tiene que estar y se verá el año siguiente. Si bien ha pasado, viste, en una época en el secundario que las materias, hubo una época en el secundario que se formaban, podían de alguna manera pasar teniendo tres materias, después si no aprobaban, volvían al año anterior. Yo creo que también tiene que existir alguna manera así, porque
si bien no vamos a poder hablar de avances y retrocesos si no damos una especie de premios a los que tanto se han esforzado y a los que no han podido o no han querido, también tiene que haber algún resarcimiento y alguna forma de hacerlos recuperar. Bueno, muy bien, mujeres, muchísimas gracias por toda esta información. Y seguramente nos volveremos a ver porque esto continúa y hay que saber cómo vamos a continuar, cómo vamos a terminar el 2020 y arrancar el 2021. Bueno, muchas gracias.